Mis amigos, bienvenidos a otra aventura. Estamos en Santa Elena, en Antioquia, muy cerquita a Medellín, y estamos haciendo el recorrido silletero para conocer, primero que todo, una finca de silleteros, de cultivadores de flores acá en Antioquia. Por eso nos vinimos acá donde la señora Leopoldina, una de las que más ha ganado premios en esta en ese desfile de Medellín. Y les presento a Daniela, ella hace parte del parque Arpí. Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Higuita, trabajo en el parque Arpí. Entonces les invito a que vengan a realizar el tour silletero. Vamos a estar hasta el 10 de agosto. Vamos a realizar dos tours en el día. Uno a las 11:30 y el otro a la 1:20, que incluye alimentación, transporte, venir aquí a esta finca que es hermosa, una de las más emblemáticas en el territorio de Santa Elena, colocarnos la silleta y finalizamos con una experiencia café con nuestro barista en la tienda café. Comer un chicharrón delicioso con un almuerzo exquisito que ya nos comimos nosotros. Sí. Aquí les voy a dejar fotos de ese almuerzo. Eso es como un fiambre. Eso es un almuerzo típico. Entonces, ¿qué trae? Trae frijoles, arroz, tajadas de maduro, ensalada, huevo montañero así grande, y lo pueden elegir con chicharrón, con carne de res, con cerdo, como ustedes lo prefieran. Yo les voy a dejar anotado acá abajito y al final del video el número de Daniela del Parque Arby, para que, de verdad, recomendadísimo que se hagan este tour. Hace 42 años. El desfile de silleteros se fundó en 1957. Porque los campesinos bajaban a la ciudad de Medellín con sus productos en las silletas. Y resulta que don Efraín invitó a algunos de los campesinos que se fueran a desfilar por algunos barrios de Medellín. Algunos de los campesinos aceptaban, otros no. Porque si se iban a caminar a hacer esa demostración con las silletas, a ellos les parecía que se iban a ir a caminar, se les marchitaban las flores y ya no podían traer alimentos. Dani, si uno quiere venir en una fecha diferente a agosto, okay, a la Feria de las Flores, ¿lo puede hacer? También se puede hacer. Entonces, nos van a llamar al número de la aplicación, se les voy a dar mi teléfono de celular, es 320-617-1717, preguntan por mí, Daniela Higuita, y nosotros también les construimos unos planes ya más privados. Eso puede ser después de la Feria de las Flores. Entonces es venir a la finca, aquí les damos el almuerzo, podemos incluirle una experiencia café, transporte y muchísimas cosas más. Ustedes no se imaginan, el plan es tan espectacular, la belleza del paisaje, la calidez de la gente de acá de Santa Elena y de Antioquia en general. Ustedes saben que nosotros los colombianos somos a todo dar, entonces bienvenidos a todos los que nos están viendo de cualquier lado del mundo para que visiten Medellín, sobre todo a esta Feria de las Flores que se realiza en el mes de agosto, pero como lo dijo ya Daniela, ustedes pueden venir en cualquier momento. En cualquier fecha, en cualquier época del año. De hecho, a nosotros nos parece mejor cuando vienen en una época que no es de feria, porque es más privado el tour, o sea, se vive mejor la experiencia que, por ejemplo, la otra semana ya vamos a estar muy llenos, muy saturados y mucha gente no va a poder disfrutar como lo están haciendo. Entonces los invito a que vengan acá. Esta silleta que tenemos acá es una demostración. La silleta que si llevamos nosotros para la ciudad de Medellín tiene medidas de 230 por 230. La silleta emblemática es una silleta que se hace de cuatro formas. La emblemática plana, que es la que tenemos ahí. La emblemática en alto relieve, que es la que donde se hacen los edificios, los futbolistas. Entonces tenemos que ir a concursar entre 550 silleteros, donde nosotros pretendemos ir a ganarnos un premio entre los 10 primeros. Entonces hay que trabajar muy duro, muy fuerte y saber hacer las cosas. Pasan a los finalistas,
ya sacan los 5 ganadores y los 5 finalistas que quedan no les dan nada, así como en plata. Le pagan la silleta, pero ya a la premiación no les dan nada. A ellos les dan un viaje nacional o internacional para ir a hacer una silleta, para ir a hacer la exposición, y van con todos los gastos pagos. Resulta de que la primera que se unió a los silleteros fue la fábrica de licores de Antioquia. Se regalaban cajas de aguardiente. A cada silletero le regalaban media de aguardiente. Él se la tomaba antes de salir en el desfile. Y como era por la mañana, ahí mismo se emborrachaba. Entonces ellos ya se asaban la silleta, y eso boleaban esa silleta, eso levantaban las manos, eso hacían de todo. Entonces todavía se veía más gracioso. Con esta espectacular vista terminamos esta aventura mostrándoles algo de lo que es la cultura silletera. Súper recomendadísimo, es una aventura bastante bonita para hacer en familia, lo pueden hacer solos también. Pueden venir aquí a Santa Elena, les voy a dejar acá el contacto de Daniela del Parque Arby, espectacular anfitriona para este recorrido. No se les olvide también darle me gusta al video, seguirnos y sobre todo activar la campanita para más contenido. Este es Eddie Beltrán, Real Reality, y nos vemos en un próximo. Chao, chao.